Estamos en el Parque Científico de Leganés y estamos en la entrega de los quintos premios de ideas que concede la Universidad Carlos III. Estos premios reflejan lo mejor que hacen nuestros estudiantes en el campo de la emprendeduría y demuestran cómo pueden surgir ideas importantes que pueden crear puestos de trabajo, pueden crear riqueza y pueden contribuir a que hagamos una sociedad mejor gracias al conocimiento que se desarrolla dentro de la universidad. BIMI nace de una idea del propio parque tecnológico de la universidad, del departamento de Robotics Lab, y no es más que un sistema de geolocalización para interiores. Bueno, y mucha gente pregunta, ¿y qué es esto? Pues es un sistema parecido al GPS, pero en lugares donde no alcanza la tecnología el GPS, es decir, en interiores, ¿no? Dentro de edificios. Hemos conseguido diseñar y desarrollar un sistema que sea capaz de localizar a personas dentro de un local en tiempo real y sin tocar un solo botón. Nuestra empresa consiste en tratar información, tratar datos para convertirla en información. Cuando hay mucha gran cantidad de datos en un sistema distribuido, no estructurado, nosotros obtenemos ahí información relevante y la presentamos en la pantalla del experto, que pueda analizarla y ya puede sacar conclusiones de cómo están los procesos productivos en su empresa o en su negocio. Nuestra empresa Comhour se basa totalmente en crear una tecnología nueva que se llama Conciencia Artificial y explotarla comercialmente en primer lugar en el mundo de los videojuegos. Lo que hacemos es crear personajes virtuales que tienen un comportamiento equivalente al humano, con lo cual el jugador o el observador no distingue si un personaje lo está controlando realmente otra persona o es uno de nuestros programas de ordenador que está controlando ese personaje. Esa empresa es una empresa que se dedica a ofrecer soluciones tecnológicas aplicadas al mundo de la mediación y arbitraje. Esto significa que hemos hecho una plataforma informática que nos permite gestionar los casos y realizar los procesos a través de Internet de forma segura y totalmente confiable. Son premios importantes porque están premiando a gente que arriesga y crea empresa y sobre todo empresas de desarrollo tecnológico. Creo que son muy importantes que se fomente al universitario la innovación y todos los conocimientos que adquieren dentro de la universidad lo hagan y lo transfieran al mundo empresarial. La universidad nos ha apoyado desde el principio, ya no solamente a nivel tecnológico para desarrollar nuestra idea, sino ya a nivel empresarial para enfocar de una manera más de venta esto, una idea que a priori podría aparecer dentro de un sistema de robótica, ¿no? Para nosotros ha sido clave el hecho de estar en el parque científico porque hemos podido colaborar con otros equipos también emprendedores y sobre todo poner nuestras ideas a prueba y ver qué opinaban tanto los asesores del parque científico, otros profesionales, académicos y también otros equipos. Y así hemos ido refinando bastante nuestro plan de negocio hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Nos ha enseñado a generar un plan de empresa, a desarrollar un análisis financiero, un análisis de competidores, mercados y buscar dónde podemos introducir nuestra idea y que tenga el mayor impacto posible dentro de la sociedad. Tener un parque tecnológico como el Leganés Tecnológico es importantísimo en cualquier ciudad. Tener un parque tecnológico que desarrolle empresas tecnología crea riqueza para el municipio. Pero además tenemos un valor añadido aquí que es la Universidad Carlos III, que fomenta la innovación. Es importante tener innovación y desarrollar empresas que toda su investigación vaya al mundo real. Por eso reitero que es importante la transferencia del conocimiento que adquieren los universitarios para que vaya al mundo empresarial. Cruzamos los dedos, la verdad es que estamos teniendo mucha suerte y bueno, ya tenemos contratadas a 3 personas en nuestra empresa, estamos en el vivero aquí en Leganés, así que bueno, poco a poco vamos creciendo y sobre todo con mucha ilusión.